La policía arrestó al agresor de un taxista hispano apuñalado el lunes por la madrugada en la ciudad de Duluth. Una historia que solo Telemundo Atlanta publicó a inicios de esta semana. Hoy las autoridades dicen que arrestaron al autor del crimen. Familiares de la víctima hablaron solo con Telemundo Atlanta y Luis Estrada nos tiene la historia. Familiares de este taxista hispano dijeron que él fue trasladado a este hospital aquí a mi espalda en estado delicado porque fue apuñalado 20 veces cuando prestaba un servicio. La policía también informó que hay una captura en relación a este ataque. Este es el taxi que conducía a Miguel Hernández, de 45 años, de origen dominicano. Fue apuñalado severamente que perdió mucha sangre. El vehículo fue robado después de que Luis Roja, de 16 años, lo agredió una y otra vez. Porque fue una cirugía de 5 de la mañana a 12 del día y nosotros ya pensábamos que no lo iba a lograr. Pero gracias al Señor todo salió. Sucedió el lunes por la madrugada en la entrada de estos apartamentos en la ciudad de Duluth, ubicado sobre Box Road. La persona estaba fuera del building. Hernández llegó al lugar para transportar a un cliente. Él lo consiguió fuera del edificio, le puso unos paquetes en el trunk del carro. Pero el adolescente hispano, después de atacarlo brutalmente, le robó el vehículo. La policía no ha revelado qué fue lo que Luis Rojas colocó en el baúl del taxi, lo cual esperaba transportar, según dijo este vocero de la policía de Gwinnett. The specifics of what detectives used to find him, I'm not aware of. I just know that he was developed. Después de que Rojas se fue, estrelló el vehículo a 5 millas del lugar cuando cruzaba de Old Norcross Road sobre Ingram Road, también en Duluth. Telemundo Atlanta tuvo acceso al vehículo robado. Ahí se podía observar en el interior sangre, pero no está claro si pertenece a Hernández, apuñalado 20 veces, o si al joven hispano lesionado cuando el carro chocó. Cuando se montó en el carro le preguntó que se tenía cambio para 100 y mi hermano le dijo que no y de una vez comenzó a cuchillarlo. Pero ya mi hermano estaba amarrado del carro y no se pudo defender. Cuando mi hermano quiso salir del carro, ya él lo había cuchillado 20 veces. Telemundo Atlanta también tuvo acceso a las llamadas al 911 que hicieron varios transeúntes en el lugar cuando reportaban el ataque al que fue víctima Hernández. There's a man standing in the street covered in blood. I'm on Boggs Road. Just off the highway. Se desconoce de momento si el menor supuestamente responsable tiene un pasado criminal relacionado. Las autoridades le han impuesto cargo de ataques agravados y robos, entre otros, y será juzgado como un adulto. He's been charged with armed robbery and aggravated assault. Que pague y que le den todo lo que tengan que darle y algo más para que no se lo haga otra persona. Todavía no se sabe cuándo será la audiencia preliminar para este adolescente frente a un juez. Sin embargo, primero tiene que ser extraditado desde el condado de Rockdale al condado de Gwinnett. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Viewers, Dish y Charter.